Bueno, de primera mano hablamos hasta Miami con Adriana Cataño, quien confirmó cómo durante esta pandemia su empresa de productos de belleza afortunadamente no se ha visto afectada. Ándale. Adriana Cataño continúa en aislamiento total en Miami con su hija Gaby debido a su condición asmática. A Gaby le tocó reinventarse en esta pandemia. Y a mí también me tocó reinventarme porque yo hago muchísimos comerciales de voz para radio y televisión aquí en Miami. Obviamente, pues no, lo último que hice fue en marzo. Y como Gabriela tiene asma, no hemos salido de casa en realidad para nada. Hasta el supermercado lo ordenamos en internet y lo dejan en la puerta de la casa. Es muy difícil porque nosotras somos muy cercanas a la familia. La actriz ha encontrado en la venta por internet de sus productos de belleza la forma de salir adelante ante la complicada situación económica que se vive en el mundo. Y gracias al COVID también, las personas están comprando desde sus hogares. Entonces, la ventaja de mis productos son que los productos son de lujo, pero yo los vendo a precios de farmacia. Son veganos porque yo soy vegana. Hace 3 años yo soy vegana y yo quise lanzar algo que fuera con poquitos químicos, pero también que fueran productos veganos. Y es por este tipo de vida que lleva Cataño, que trabaja de la mano de PETA en contra del uso de pieles de animales. A mí de verdad que me hierve la sangre cuando veo a las artistas como las Kardashian o una J-Lo o una Cardi B llegar a una alfombra roja o las veo en algún video musical usando piel de animal. No es necesario. De verdad que no es necesario porque hay muchísimos diseñadores que ya están sacando pieles que son falsas y son igual de bonitas. Entonces, no hay necesidad. Pues sí, estoy de acuerdo con ella. Da coraje cuando dice que en este caso ella citó a las Kardashian y a J-Lo que cuando hacen videos o presentaciones llegan con pieles de animales. O sea, pues no se vale. Oye, Adrianita, y por eso sus productos son veganos. Adrianita muy bien con sus productos, exactamente. Oye, lo que te iba a decir. Bien con la empresa. Se parecen ella y tú, ¿no? Fíjate que yo en Miami, el tipo que vivía allá, me confundían mucho con ella, contigo, Adrianita, que me da mucho gusto, y con Carmen Dominici, con las dos. Sí, claro, sí, son muy del tipo. Y Gaby, su hija. Qué belleza, qué niña. Es que yo siempre he dicho que los ojos más bonitos de la televisión mexicana los tenemos aquí. Gracias, son 50 mil pesos. La payola. Y a ti con Paul Stanley. Ya mi con Paul Stanley, que ya ahora, bueno, luego les platicaré, pero. A ver, sí. Con el gordo de Molina. No, con el de los perros. Con el encantador de perros. ¿Cómo que el de los perros? ¿Cómo se hace? El encantador. El encantador, de perros. Es que se me va la onda. No, el más jodido soy yo. Ay, no, está feo el encantador de perros. O sea, Paul Stanley, que es talentosón. Talentosón y simpaticón. Mi gordito. Saludos a Paul. A Carmen Dominici. Pero el encantador de perros. El encantador de perros es una maravilla. Y está Chacal Gus, si tiene sus fans. Sí, no, es famosísimo. Aparte, sí, brillante. Yo les voy a enseñar un día unas fotos de cómo domino a mis perros. Ándale, a Rabito, a Hot Cake, no. Bueno, cómo domino a mis perros. Ajá. Cuando estuve con tus perros, yo estoy en su casa por una comida, y los perros llegan a ladrarte. Gus, yo les decía, se los juro que les decía, y se venían conmigo, y los abrazaba. ¿No te ladraban los dos? Creo que no me aman. Te ladraban. Mira, te voy a decir una fotografía. Mi teléfono, Fíjate, el sábado estaba yo acostado y de repente, ¿ves las almohadas que anunciamos? Las almohadas que anunciamos. O sea, puse a los perros ahí, a los dos chihuahuas. Ajá. No se saltó, se salió uno porque le dio calor y se subió a la almohada Soñare. Rabito y Hotcake, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Waffle. Hotcakecito o algo Omar, así. No. Waffle. Espérate, aquí lo tengo, aquí ya voy a llegar, aquí está. No te preocupes. Está bien, amigo, el tiempo aéreo, mira. Aquí está. Son chiquitos, son divinos chiquitos, pero aquí se los venían conmigo. No sé si se alcanza a ver. A ver. Vámonos. Ahí, el rabito en la almohada. Pues mira, si encantaste a tus perros, ya ves, si eres encantador de perros. Y tengo un shih tzu que se llama Waffle. Pues, ¿cuántos tienes? Tres. Ándale. Dos chihuahuas y un shih tzu. ¿Tú? Los tres. No. Ni perro que te ladre, un brother. Perrote que me ladra los viernes. Los tres me ladran. Buenas vacaciones, bye.